1776. Última guerra de liberación contra el colonialismo español en América Latina. Durante 8 años, miles de combatientes han caído en los campos de batalla. La mitad del país ha sido devastada. La cuarta parte de su población ha perecido. Por aquellos tiempos, el general Antonio Maceo ya es uno de los jefes más destacados del Ejército Libertador. Estoy autorizado a manifestarle que no estamos de acuerdo con lo pactado en el Chajón. Ese documento no contempla la abolición de la esclavitud ni la independencia, los dos puntos más importantes del programa revolucionario. Por el que hemos luchado durante 10 años. Pero es que ustedes no conocen las bases del convenio, don Sanjón. Precisamente. Porque las conocemos, es que no estamos de acuerdo con ellas. Acabe usted de darme las bases, hombre. Guarde usted ese documento. No queremos saber nada de él. Entonces, no nos entendemos. No nos entendemos. No. No nos entendemos. Con el Sanjón, la revolución sufre su mayor revés. Con Baraguá, Antonio Maceo asegura la continuidad de la revolución. Años después, se reanuda la guerra libertadora y la invasión, dirigida por Máximo Gómez y Antonio Maceo, partirá del mismo Baraguá de la protesta para llegar a sangre y fuego hasta el último confín de la isla.